Entonces, ¿qué más? Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos sean ustedes a un lunes más, 8 de la noche, a un lunes de UHM. Regresamos con todo, regresamos con la Liga Ecuatoriana, regresamos con el Campeonato Nacional y regresamos a hablar de Sociedad Deportiva Aucas. De ese tema tanto que nos gusta a nosotros como a ustedes, que nos apasiona estos colores que amamos. Pero como siempre, no estoy solo. Como siempre me acompaña Ñañito, Andrés Román. Ñañito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese descanso? ¿Qué tal este inicio de campeonato? ¿Cómo lo ves? Buenas noches, Ñaño. Buenas noches con todos y con todas los hinchas de Aucas. Qué gusto tenerles. Volvemos unos hinchas más. Nos tomamos ahí un descanso también. Evidentemente no había Liga Pro. Estuvimos ahí, no sé si bueno o malo, muriéndonos de iras un poco con la selección. Pero bueno, estamos acá. Viendo cómo es esto del golpe de mesa, viendo si efectivamente se cumple el golpe de mesa que tanto prometió la dirigencia. Así que nada, vamos a darle con todo. A la gente que se está conectando, no se olvide de compartir, de darle like primero, de compartir y de sumarse también y comentar. Ya saben, aquí siempre los vemos, este es su espacio, así que bienvenidos a unos hinchas más. Claro que sí, bienvenidos, compartan para poder opinar. Entre más gente opine, vamos a tener más ideas y vamos a tener que sacar una conclusión mucho mejor. Pero no, ahora sí, tenemos el tan ansiado regreso, el tan anhelado regreso a UHM de nuestro compañero y amigo Andrés Sánchez, que nos dejó abandonado un rato, pero ya regresa con todo también para hablar a Sociedad Deportiva Aucas y este programa tan especial que tiene en la dedicatoria. Ñandito, Andresito, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablito? ¿Qué tal, señor Román? Es un gusto estar en casa nuevamente. Se siente bien estar en casa nuevamente, hablando acá de lo que nos gusta, de lo que nos compete, Sociedad Deportiva Aucas. Nada, no, pues, qué gusto y qué alegría poder compartir con la gente otra vez. Claro que sí, bienvenido, como bien, dueño de tu casa, Andresín. Eres bienvenido. Pero bueno, entonces empecemos a lo que vinimos. Con el golpe de mesa. Vamos a hablar del tan famoso golpe de mesa, de los golpes de mesa de Sociedad Deportiva Aucas. Pero vamos entrando un poquito en materia. ¿De dónde sale esta tan famosa frase, ¿no?, de los golpes de mesa? Son de declaraciones de Andrés Báez, gerente general de Sociedad Deportiva Aucas, indicando, bueno, estas palabras, estas declaraciones las dio después de conocer en medios de transmisión pública y en redes sociales la salida de varios jugadores de la plantilla. Entre ellos estaban Herrera, la Tuca, estaba Vivar, que también ya se pasaba de maduro su salida. ¿Quiénes más estaban, Ñañito? ¿Me puedes refrescar la memoria, por favor? Estaba la Tuca, bueno, dos jugadores para mí, sin pena ni gloria en Aucas, Ronnie Carrillo, Jonathan González, que tenían que evidentemente salir. Se fue Eddie Mejía. Eddie Mejía también se fue. El otro extranjero, ¿cómo era él? Ignacio Herrera, el chileno. No, aparte de Herrera y Biotti. Biotti. También se fue, a ver, se fue la Tuca. ¿Quién más nos falta? No sé si Marquitos Olmedo también, de grata recordación, se fue. Vivar también se fue. Ya, o sea, lo de Vivar ya era insostenible, ahora está en la Católica, siendo la promesa de la Católica, pero ya era insostenible. Qué bestia, el Sugaray, y otra vez debía siendo un hat-trick en la Católica. Sí, es que bueno, para mí no era malo, ¿no?
Para mí no era malo, tampoco es que era la gran cosa. No era malo, pero... para mí era mejor Herrera, por ejemplo. No era un mal claro, jugador. No sé por qué lo dejaron ir. Yo creo que es un error, primeramente, lo de Herrera, dejarlo ir del equipo. No sé si la gente opina lo mismo, pues ahí dejen en el comentario. Herrera, vamos con el primer saludo. David Zuquido nos dice: vamos, Aucas, un gran saludo, David, gracias por seguirnos. Ya saben, a la gente, váyanse conectando. Estamos de vuelta, en unos hinchas más, así que bienvenidos también. Y bueno, como decía también, Ronnie Carrizo, Jonathan González, dos jugadores que sin pena ni gloria pasaron por el equipo, creo que ni se siente su falta. Ajá, pero también gente como Eddie Mejía, que el chico no mismo no tuvo, no pudo mostrarse, ahora se los llevó para Pablito, se les llevó el Cheche al técnico universitario a hacerlo figura. Y hablemos también de Pereira, que está en el técnico, ¿no? Pereira también. Pero es lo que decía el Andresín, ¿no? Curiosamente, quienes salen de Aucas terminan siendo figura. Al Sugaray se manda un hat-trick. Alejandro Cabeza, ahora justamente con el finalista Emelec, termina siendo figura, mientras en Aucas no respondió el chico. Realmente no fue la solución que se esperaba. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Sergio López. El mismo Ángel, el Ángel de Gol, que también sale en Emelec. Brian Sánchez. No, Brian Sánchez. Ángel Mena, no me acuerdo. ¿Qué te llama los tiros libres? No me acuerdo cómo se llama. También está brillando en el Emelec. Bueno, aquí también viene un tema, ¿no? Que ya habíamos hablado en otros programas, que es, no es de jugadores, ni creo que tampoco de cuerpo técnico, sino hay un tema esquemático, ¿no? Que se contrata por contratar. Y puede ser que se contraten buenos jugadores que pasaron por un buen tiempo, tanto en el campeonato nacional como en campeonatos extranjeros, como en el caso de Tevez y el caso de Burcio, pero que lleguen a la Sociedad Deportiva Aucas y no dan, no rinden. Y es porque se contrata por contratar y no se contrata en temas de algo esquemático, de una idea de juego. Ya se dio Soler, claro. Y viene el primer golpe de mesa, ¿no? Que es la salida de Soler, que no, yo ni siquiera entendí por qué le contrataron como gerente deportivo a Soler, a Luis Gustavo Soler, después de no dar pie con bola como técnico del equipo. Entonces, el primer golpe de mesa es la salida de Soler, y viene este español. ¿Te acuerdas del nombre, Ñañito? El nombre se me escapa ahorita, pero es Marcial Serrano. Viene a ocupar este puesto. Entonces viene aquí el primer golpe, esperemos, porque también es muy temprano para decir qué puede ser. Para mí es un completo desconocido, ¿no? Porque viene también unos equipos de no tan conocidos de España haciendo su labor allá. Esperemos a ver qué pasa. Pero tenemos que empezar a tener una idea de juego, un esquema de juego, ¿no? Que no solo vaya al equipo principal, sino que ya venga también de las formativas, ¿no? Que pase por el equipo de la reserva y vaya al equipo principal. Porque si no, o sea, decimos que tenemos las mejores formativas, es lo que se dice, no creo yo eso. Estamos últimos en pero no se ocupa, o sea, no se ocupa. ¿Por qué? Porque se juega diferente, o sea, cada sub tiene su esquema de juego, de lo que he podido ver en la era Luis Gustavo Soler, Martín. Entonces esperemos que con eso se pueda. Así es. Exactamente. Y además están estos golpes de mesa que la gente quiere opinar, creo yo. La gente quiere saber. Justamente. ¿Cómo vieron ustedes la primera actuación de Fontanini y Verón, que son los dos fichajes que ha hecho Aucas para esta segunda etapa, siguiendo, creo yo, una línea de que no sé si les ha dado tanto resultado, pero jugadores con pasado en Newell's, me parece que Fontanini había jugado en Newell's. Sí, los dos. Los dos jugaron. Fontanini fue compañero de... Verón creo que había jugado en... Dilo, ahora sí. No, Verón había jugado en Newell's, pero en sus inicios, a Verón se lo conoce más por ser parte del equipo de San Lorenzo, campeón de la Libertadores con el Patón Baus en el 2014, que fue, digamos, como su clímax, porque de ahí se fue a Estados Unidos, bueno, también jugó, pero creo que
O sea, una incógnita cuando fueron contratados, porque evidentemente, y eso veíamos en las estadísticas, Verón viene, por ejemplo, de Sol de América de Paraguay, jugando 3 partidos, Fontanín igual sin mucha competencia, entonces como que también una incógnita, claro que también salieron algunos audaces, porque es audaces, a decir que ya se había por poco y firmado un convenio con Newell's Old Boys, que lo había pedido Figueroa. Se dijo eso, yo lo leí en Twitter, lo leí también en los grupos de Facebook, que sí, que Rey, era que hagas captura del Twitter, pues, ahí. Que el negro Figueroa había pedido la contratación de estos jugadores. Entonces creo que más bien responde a esta lógica, ¿no? O sea, como que un golpe de suerte. Con el negro Figueroa se tuvo, o sea, se reconoce su excelente labor, su excelente desempeño en la Copa Libertadores 2013, y resultó todo un acierto. Al negro Figueroa lo respetamos. Justamente te leía hoy, Andresín, sin equivocarnos, el negro Figueroa es de los mejores jugadores de la última etapa de Aucas, por no decir el mejor. Entonces creo que con Fontanini y Verón esperan lo mismo, ¿no? O sea, como que sea un golpe de suerte, que por ahí un chispazo y que terminen siendo figuras. No sé qué opinan ustedes. Aquí viene algo interesante que dices, Ñaño. Y esos son golpes de suerte. Y no se viene viendo solo en estas contrataciones de Fontanini y Verón. Creo que también pasó el tema con Luis Cano, haciéndose semejanza a lo que pasó con Alvarado, ¿no? O sea, jugó un partidazo contra Sociedad Deportiva Aucas, se contrató y despuntó el tema, hablo de Alvarado. Entonces, para mí también quieren buscarse ese golpe de suerte con Cano, como tú también lo indicas con Fontanini y Verón. Pero eso también ya reclama a, no sé, desde mi punto de vista, a la falta de capacidad en el manejo administrativo del equipo, porque estás buscando que te da un golpe de suerte repitiendo una fórmula que una vez te dio buen resultado, para ver si te da otro buen resultado. Eso no es gestión. En todo caso, yo creo que se puede rescatar que ya no son jugadores del medio local, ¿no? Como traer a Biotti, traer a Tevez, traer a Burcio, jugadores. Nosotros, entre bromas, siempre comentábamos, ¿cuándo viene Cortave del Macará de Aucas? ¿Por qué ya se veía? Tiene pinta para jugar en Aucas, Cortave. Tiene toda la pinta para venir a Aucas, Cortave. Claro, pero cuando vamos, tenga Mancinelli también. Vamos con ¿qué les pareció a ustedes? Primero vamos con Fontanini. ¿Qué les pareció el debut de Fontanini en el Aucas? O sea, a mí realmente la contratación de Fontanini no me agradó, soy sincero, porque tenemos demasiados backs centrales, el haber mandado a Biotti, el haber mandado a González, que finalmente no resultaron aporte. Creo que hubiera sido mejor contratar un lateral derecho extranjero. Estamos jugando, nos damos el lujo de jugar con 2 backs centrales extranjeros, o sea, Pizorno y Fontanini, porque a Mina ya lo recorrimos al lateral derecho, que era lógico, no hay laterales derechos. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, también hay que ser sinceros. O sea, el partido del sábado se ganó más por el nivel futbolístico pésimo del Guayaquil City, más que por, digamos, que por nuestros aciertos. O sea, el equipo jugó, las jugadas de los goles que ya vamos a ver más adelante son bonitas. O sea, el negro Figueroa dibuja ahí y se conectan, pero no puedo decir como que lo vi a Fontanini siendo la gran solución, pero que se esperaba. No fue exigido en este partido, podemos decirlo así. No tuvo con qué demostrar para qué está Fontanini en este Aucas 2021, cerrando el año, y decir que la defensa de Aucas no tuvo muchos percances, pero por ahí varias falencias que a lo mejor un equipo de jerarquía, pues sí te pasa factura, ¿no? Entonces, no podemos opinar tanto de Fontanini, a lo mejor un poquito más de Verón, porque sí se lo vio un poco más de participativo, sin llegar a ser mucho, muy justo, eficiente, ¿no? Antes de pasar de Fontanini, justo en eso que acabas de comentar, es lo que te iba a decir. No fue muy, muy presionado, no fue muy exigido, pero hubo unas 2 jugadas en donde Marcos Caicedo se le come la espalda a Fontanini, y que salieron con remates de Guayaquil City. Entonces, tenemos que, tal vez, o sea, sea la falta de entendimiento entre Pizorno y Fontanini, pero ya es una fórmula repetida que viene año tras año, ¿no? La falencia defensiva en Sociedad Deportiva Aucas es grandísima.
Grandísimo. Claro. Creo que Aucas tiene ese problema desde que era la valla menos batida o la defensa más efectiva con Romero y Juan Lara. Creo que desde Juanito ahí. Lara. Pero vamos, señor Román, con los saludos que la gente sigue Sí, y la comentando. gente también está comentando. Dani CJ, un gran saludo a Dani, nos dice, ¿qué tal les pareció el partido de Alfred Caicedo? ¿Qué les pareció el partido de Alfred Caicedo? Esto, el chico está No verde, o sea, desentonó, no no desentonó, me desentonó, no parece. desentonó, No, pero pero he visto volviendo peores al debuts. He visto peores tema. debuts como Ponguillo, por ejemplo. El mismo Canguilillo, el mismo Eddie Mejía, creo que Alfred no Eddie desentonó, pero Mejía. hay que volver a esto. O sea, Guayaquil City tampoco exigió demasiado como para decir, sí, o sea, tuvo un gran desempeño, ¿no? Claro, Pero no desentonó. pero correcto, o sea, esta clase de partidos es donde tienes que probar a estos juveniles, ¿no? A darles tiempo. No le vas a meter a Alfredo Caicedo contra el Barcelona, contra la Liga, contra el MLE que está viniendo en alza, contra el mismo Independiente que se armó un equipazo para la segunda etapa. Entonces, en esta clase de partidos contra una Liga de un Guayaquil City, contra un 9 de octubre, aunque un 9 de octubre también se está viniendo armando bien desde mi punto de vista, contra el Orense, tienes que poner a esta clase de jugadores para que vayan ganando minutos, ¿no? Y no se vayan a perder. Claro, y Pero quién además sabe, dímelo, dímelo. que ese puesto ya está ganado por Cuero, ¿no? No hay otro Total. jugador que debaje el puesto a Cuero. Y yo, claro, y esto sirve para probar, ¿no? Para ir viendo gente que a lo mejor, como decíamos, ¿no? Fidrisewski no tiene un reemplazante. Se dan el lujo de mandar a Tuco Ordóñez sin tener otro delantero de reserva. Y se lesiona el polaco Fidrisewski y no tenemos otro delantero. Habrá que buscar juveniles, habrá que improvisar, no sé, pero creo que lo de Alfred Caicedo pues fue aceptable, no fue un debut aceptable, y creo que debutaron más chicos también, ¿no? En este Sí, Aucas justamente Universidad. Nicolás Molestina nos dice, un gran saludo a Nicolás, gracias por seguirnos. ¿Qué les pareció lo de Galo Quintano? Quintana. Que también creo que fue otro chico que debutó. Entró para la media. Primero un cuerpazo, o sea, si es ese mismo, está Armario. un armario, literal, literal. Pero sí, o sea, se tiene que probar así esta clase de jugadores. Y en realidad, volvemos justo a lo que decía Landesín, o sea, no tenemos recambio. Se lesiona Cuero, que es lo que pasó, o sea, malestar físico que tenía. Tenemos que ir con Alfred Jack. Caicedo, que contra la Guayaquil City no desentonó, pero contra los equipos más potentes puede que sí. Lo que pasó con el polaco, o sea, tuvo un problema muscular, tuvo que salir al cambio, y en teoría el otro delantero que estaba en nómina para el partido era Nachi, pero no le mete a Nachi, le hace jugar a Cano como falso 9, que ojo. Sí, hizo un gol como falso, pero es por tema de velocidad y por tema que la defensa de Guayaquil City hacía aguas, o sea, métele a Cano contra los centrales del Barcelona, Claro. vamos, Sigamos con sea, los saludos. no podemos hacer eso, Ángel, gracias, Leo gracias, Guerrero, Ángel, gracias, sí, de Ángel, Melec gracias, también. gracias, 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 Lateral. Fantástico, gracias, Leo. Ajá. Que también está Luis. despuntando en el Emelec, ¿no? Justo con los temas, está despuntando en el Emelec. Está viniendo haciendo buenos partidos en el Aucas, pero después un nato al suelo. Exactamente. Luis Ángel Romero nos Gracia. dice, buenas noches, muchachos, díganos. Ángel Díganos, Gracia Luis. era mucho más. Me parece que en ofensiva aportaba más que en defensa, ¿no? Si no tenía buenos complementos defensivos en sus compañeros, no funciona. Ángel Gracia no es garantía ahí. Subía, ajá. ¿Qué más tenemos? Buenas noches, muchachos. Luis Fer Romero, un gran saludo a Luis Fer, gracias por seguirnos. Nicolás Molestina, ¿qué pasó con Carrera? Creo que tenía una molestia muscular también, que por eso no fue considerado. Adrián Musso, un gran saludo, Adrián, un gran auquista, saludos, gran programa. ¿Qué más tenemos por acá? Luis Ángel Soria, un gran saludo a Luis, nos dice buenas noches, hay que darle más tiempo a este equipo para iniciar su desempeño, totalmente de acuerdo, o sea, Sí, para ser primer total, partido, total. sí, total. Solo una Pero acotación, creo creo que. que, Dígalas dígalo. así. Creo que más que poder, obviamente hay que darle más tiempo para analizar, para poder hacer un análisis
más preciso, más justo. Pero creo que hoy sí podemos dar unas primeras impresiones, ¿no? Ese primer vistazo a estos jugadores nuevos como Verón y Fontanini, que son los que más nos interesan porque son los extranjeros. Y en teoría deben ser los jugadores que destaquen, ¿no? Que justifiquen su condición de extranjeros. Claro, y aparte nada, las únicas también. Contrataciones hasta ahora, ¿no? Y parece las únicas contrataciones que van a ir en el año, según lo que entiendo a Andrés Báez y al técnico. Sí, o sea, y va de la mano, o sea, la llegada del español Marcial Serrano, la llegada del otro señor que también viene con Marcial Serrano, que fue para las formativas, el mismo hecho de tener a Alfred Caicedo, jugadores así, creo que se va, o sea, es el proceso, que nadie sabe cuál es el proceso, pero creo que se delinea así, o sea, jugar con juveniles, no creo que haya más contrataciones. Luis Ferromero nos dice, Fontanini hay que comentar con más partidos, pero no fue exigido con Guayaquil City, bueno, el próximo partido es con Mushurruna, veamos. Manuel Torres nos dice, fuerza papá, un gran saludo Manuel, gracias por seguirnos. Santiago Chalco nos dice, el jugador Arroyo que entró por la lesión de Sánchez, buen jugador. Sí, o sea, probaron a juveniles, básicamente. Sí, mejor este Sánchez, es Brian Sánchez, lo homónimo del que le mandamos. Me pareció por ahí también que una aceptable participación. Me gustó que encara, ¿no? Que le mandan la bola por la banda y vi que encaró algunas bolas. Pues creo que hay que tener un buen regate para hacerlo. Exactamente. Diego Acosta nos dice, si nos falta otro 9, total. O sea, ¿cómo puedes hablar de golpe de mesa si es que tienes al polaco y si es que se lesiona al polaco, tu única referencia en el ataque es Gustavo Naki? O sea, no puedes hablar de golpe. Se viene la tercera avenida de Barreiro, seguramente. Si le trajeron a Tempesta por tercera vez, ¿por qué no a Barreiro? ¿Por qué no a Barreiro? Obviamente. Aquí quiero aprovechar un comentario para hablar un tema. Sí, toca darles más partidos para hablar, eso es claro. Pero no tenemos tiempo. O sea, ahorita ya solo viene la segunda etapa y ojo, ¿no? Para cumplir los objetivos. Ojo para cumplir los objetivos. Para entrar a Sudamericana necesitamos ser séptimos. El octavo ya no da. El octavo puesto da está en el cupo de Sudamericana, está en la Copa Ecuador. Ya no podremos ser el octavo, dígalo. Exactamente. Entonces, el tema es, para por lo menos rescatar los muebles, para rescatar los muebles este año, tendríamos que ser Sudamericana, porque Libertadores... Creo que no llegamos, ni con imposible. Llegadoras llegamos a Libertadores. No, imposible. Exactamente, entonces el tema es aquí, ¿cuántos partidos serían los necesarios para saber si sí o si no? Yo en el hilo que escribí del partido, yo decía 2 partidos máximo, para saber qué podemos esperar de este equipo. Totalmente. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos partidos se tienen que hacer? A la gente que está comentando, ¿cuántos partidos creen que sean necesarios para saber si sí o si no? Por favor. ¿Qué dice Ñañito? ¿Qué dice San Recín? Vaya, Román. Sí, voy primero con el saludo antes de que se me escape. Alexander Muñoz, mi hermano, muchas gracias por el aguante siempre. Te querías mandar un gran saludo. Nos dice, buenas noches, el Guayaquil City no es un termómetro para medir los refuerzos de Aucas, ¿correcto? ¿Cumplieron? Sí. En lugar de golpe de mesa, al pana gordito le salió golpe de suerte. Sí, o sea, y ahí respondiendo a la pregunta, creo que 2 o 3 partidos, el próximo partido es con el Mushurruna, quizás por ahí podamos ver algo ya, pero el termómetro será el partido siguiente, que es con el MLE, el finalista de esta primera etapa. Creo que ahí podremos determinar para qué mismo está, pero ya abrieron el paraguas, ya dijeron la crisis económica, la pandemia nos golpeó. Bueno, ya, abrieron el paraguas, no va a haber más contrataciones. Creo que con el equipo que tenemos estamos. Entonces, pero con el equipo que tenemos, al menos yo creo que no alcanza con las justas Sudamericana. Pero yo creo así, que no llegamos a Sudamericana. No, ni yo tampoco, pero siendo optimistas, como el optimista Pizorno, con las justas llegaríamos al séptimo puesto, pero... Ya siendo así optimista, pero de ahí es difícil, con el equipo no alcanza. Para que Aucas llegue a esa Libertadores, se necesita 10 negros Figueroas más en el equipo. Exacto, exactamente. O nueve negros Figueroas más, porque a Frascarelli lo dejo ahí porque es un crack también. Es un crack, ajá. Este debería ser el tipo de programas que es, unos hinchas más reacciona al nuevo corte de cabello de Frascarelli, por ejemplo. Ese sería... el programa al que yo debía haber vuelto. Reacciona
El nuevo corte de Cabal Podemos Reacciona. hacerlo, podemos hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el nuevo corte de Frascrevely? Fruta. Yo hubiese hecho lo mismo. Sí. Yo hubiese hecho lo mismo. Algún día me iré quedando calvo y hay que hacer un calvo con dignidad y cuando ya se te empieza a notar mucho, hacer la gran Frascarelli, le llamaremos de entonces. Y no tenerle temor a la dermatitis. Así es. No, pero ya en serio, ahora ya en serio, respondiendo a la pregunta que nos ponía aquí Pablito, lo que tiene que hacer el Aucas, me parece, para mí, esta segunda etapa, y yo creo que el logro, el objetivo, hay que ser realistas, es una Copa Internacional como Copa Sudamericana nuevamente, tiene que comenzar a ganar en casa. Es muy triste, muy penoso que el Aucas solo haya ganado 2 partidos en casa en toda la temporada. Entonces me parece que lo que debe revertir, lo primero que debe revertir, es comenzar a ganar en casa, que la Caldera del Sur sea el fortín, no ceder un punto más en el sur, y yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer el Aucas, porque ha demostrado que puede jugar de visitante, ¿no? Ha hecho interesantes partidos jugando de visita ya. Sí. Y, o sea, hay que recuperar, porque básicamente en la primera etapa perdimos muchísimos, perdimos inéditamente con incluso, o sea, con equipos que antes nunca nos habían ganado en la Caldera del Sur. Creo que ya también ya el ya no estar en la Copa Sudamericana, porque eso también fue una participación desastrosa, que menos mal no terminó en último lugar, pero ya nos quita un peso de encima. Entonces ahora solo dedicarnos a la Liga Pro, pero sí, o sea, dedicarnos en serio. Y creo que se puede... Aquí un tema. Como yo les dije, yo no creo que lleguemos por el campeonato nacional, por la Liga Pro, a Sudamericana. Pero creo que, como bien dicen, o sea, salvaríamos los muebles llegando a una Copa Sudamericana. Pues para mí el gran objetivo de este año, como les dije en programas anteriores, debería ser la Copa Ecuador. Ir con todo por la Copa Ecuador. Pues me parece un objetivo. ¿Ganarías un campeonato viable que tanta falta nos hace a los rauquistas? Nunca nadie como la Copa Ciudad Blanca. Y te envías el cupo a Sudamericana. Así es. Creo así que, es, que ya... se debería apuntar a eso, pero no sé. Ahora, ya el tema del COVID-19 ya, la excusa del COVID-19 ya, chao. Ya se adelante, el equipo. Chao. Ya no se tiene eso. Ahora, como bien dijo el Ñañito, creo que ya la excusa va a ser la crisis económica. Brother, dices crisis económica y mandas a 8 jugadores. Entre ellos la Tuca, que tienes que pagarle, le haces el contrato de 2 años y le mandas en medio año. Y les va a ganar, pues, el juicio, pues, obvio. Tiene todas las de ganar. Dice el optimista Pizorno que le da ansiedad. Que le botean en un HM. Entonces, ahorita ya estás hablando de temas económicos para, como bien dice el Ñaño, abrir el paraguas. Entonces, seamos un poquito críticos. Seamos un poquito críticos y digamos las cosas. O sea, sacaste 8 jugadores. Algunos sí por temas de rendimiento, es correcto, pero otros no entiendo el por qué. La Tuca tal vez no fue el gran desempeño que se esperaba. Claro, pero no tiene más delanteros. Ese es el mayor desacierto que pudieron haber cometido la Tuca y el Nacho Herrera, porque no hay un reemplazo, no hay otro jugador. Y además que la Tuca Ordóñez marcó goles en la primera etapa, ¿no? No decir que marcó en cantidad, pero por ahí, y porque no era titular, cuando tuvo la oportunidad de entrar, pues lo hizo más o menos, jugó, hay que ser justos, ¿no? Yo creo que podía ser una banca todavía en Aucas, ahí es un gran desacierto que se lo deje de esa manera. Y como hablábamos una vez entre nosotros, en todo caso, espérale, este año no, nada más, y el siguiente dices, bueno, vamos a sacar a la Tuca por rendimiento, o sea, seamos un poquito más inteligentes. Hasta por temas decir, de... Exacto, decir, bueno, la Tuca Ordóñez nos está haciendo perder plata, hay que hacer algo, hay que mandarle, no podemos, pero ellos están perdiendo más dinero al rescindir el contrato, al meterse en problemas contractuales con la Tuca Ordóñez, ¿no?
Dígame, ¿para qué va a seguir en el equipo y va a seguir entrenando en la reserva? Es un despropósito, es un pierde-pierde, porque pierde el equipo y pierde el jugador. O sea, el Tuco Ordóñez, que está en sus últimos años de como futbolista, un semestre jugando en una reserva, entrenando con las divisiones inferiores, me parece una tremenda estupidez, o sea, estupidez de parte de la Federación de Aucas, no sé. Sí, 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 no. Y ellos también le botan la pelotita a Vidoglio, ¿no? Que el problema es Vidoglio, que Vidoglio no lo va a tomar en cuenta, que el profe le mintió, que están ahí lanzándose, que el guardia de seguridad es nuevo. Vamos, no podemos darnos el lujo de tener una plantilla limitada y lo poco que hay echarlo y perder así también, ¿no? Si hay un problema económico, ¿cómo nos metemos en problemas contractuales con un jugador que se lo está teniendo en reserva? Imposible, ¿no? O sea, lamentablemente la dirigencia actual de Aucas es campeona, no en resultados deportivos, sino campeona número uno en pretextos, porque siempre es pretexto tras pretexto tras pretexto, y lamentablemente este tipo de cosas, porque con la Tuca todavía no solucionan el problema contractual, nos va a pasar factura. ¿Quién quita? Así, un caso hipotético, no arreglan con la Tuca nos sigue una demanda, nos clava. No vamos a tener en el estadio que estén con alguna medida cautelar, alguna suspensión, alguna cosa, porque no arreglaron ese contrato que rompieron literalmente. Entonces, ¿y cuál va a ser la excusa? Que también es una deuda ilegítima. Que había un nuevo guardia y que ese día era su primer día. Creo que están cambiando de guardias todos los días, por si acaso. Esa excusa del guardia voy a usar yo cuando me capten ahí infragante. No sé, había un nuevo guardia. Creo que Armilet manda su guardia semanal. Van rotando ahí. Don Dani, por favor. Pero vamos leyendo a la gente que también se está sumando. Vamos ahí. A ver, estamos... Con Luis Ferromero, eso. Nos contestó la pregunta de Pablito. Yo pienso que 3 partidos es suficiente para indagar. De acuerdo, totalmente. Javier Arcentales también se suma. Dice, con Emelec se verá para lo que está el equipo en Guayaquil. Evidentemente sí. Sí, ahí se verá. Ahí se verá ya con equipo. Richard Sujido, un gran saludo. Nos dice, hola mis panas, con Redo, con el armaje del equipo. De acuerdo. Según los autoelegidos dirigentes ya estamos completos, y me pregunto y les pregunto, ¿para qué estamos completos? ¿Será para campeón, Copa Libertadores, Sudamericano, salvar la categoría? Me molesta que los que... Exactamente, no hablan con la verdad, digan que Aucas es su vitrina para sus negocios, es el problema, por lo menos ahora con la avenida Marcial Serrano y con los juveniles que están, ya medio se entiende por dónde va el trasfondo, ¿no?, de lo que quieren decir ahora. ¿Qué más tenemos por acá? Diego Acosta nos dice, si no esperas vencer, ya estás vencido. Así gana la Copa Ecuador, los Contreras de siempre no le darán el valor a ese título. Yo creo que si es que se gana la Copa Ecuador, en algo... Sí, es un torneo oficial. Y vas a jugar la Recopa, ¿no? Premio, y te da paso a la Sudamericana. Nadie con dos dedos de frente va a menospreciar un título oficial. No, imposible. Claro, juegas la Recopa con el campeón de la Liga Pro, te pagan por ganar la Copa Ecuador, la Federación da un dinero, no me acuerdo cuánto es el monto, y era una clasificación a Copa Sudamericana, así que más que todo en estas carestías de títulos que tiene el Aucas, o sea, el Barcelona se puede dar el lujo, aunque no estoy de acuerdo, de no presentarse a coger la medalla de segundo lugar de la Supercopa Ecuador, que fue un chiste en este año. Sí, te puede dar el lujo, porque tiene varios títulos en su haber. Nosotros no. Claro, sí, o sea, no creo que sería el caso, ¿no? No creo que se menospreciaría una no, Copa Ecuador. Nada. Yo creo que se festejaría como se festeja cualquier campeonato, porque es un torneo oficial, porque hay un premio, porque habría un mérito llegar hasta ahí, porque obviamente si es que se llega a ser campeón de una Copa Ecuador, será contra un rival fuerte, ¿no? Será contra un rival de Serie A, un equipo grande, fuerte, habrá un mérito ahí y se festejará como si es que algún momento que sucede, que sí. Yo este año por lo menos no creo que sea, pero si es que es, bienvenido, es más, nos sumaremos. Si es que el Aucas gana la Copa Ecuador, UHM va a festejar como se debe y vamos a hacer videos. Así es. Exacto, video. El señor Man desparramándose de ebrio, bebiéndome ahí en la Copa Ecuador. Bebiéndome ahí la Copa. Claro, y callas y todos después con el U de Fascarelli.
Nos Claro, rapamos obviamente. ahí. Todos nos, si es que Aucas gana la Copa Ecuador, todos nos hacemos el peinado de frasca, De ya sabes. Pero este año, frasca de Liga. ganar. Ahí, exactamente. Este año. Va. Juan Carlos Maldonado nos dice, pero si la Tuca no venía teniendo continuidad, entraba casi siempre al cambio, como se quería esperar que fuera un jugador que rinda, sin embargo, en lo poco que jugó hizo goles. Claro, eso es lo que decimos, Concuerdo ¿no? completamente. No tiene Sí. continuidad porque Bidoglio no es del agrado, en teoría, ¿no? De lo que se puede escuchar en declaraciones de la dirigencia, tanto del jugador, no era del agrado de Bidoglio y por lo tanto no entra en los planes del técnico y se lo manda, pero es un jugador que en lo poco que ha entrado, aunque sea ha marcado goles, ha sido una presencia importante en la delantera. Un desacierto total que se haya ido por Exactamente. prudencia. Juan Alexander nos dice, la economía de guerra, evidentemente el nuevo pretexto, pero la indemnización por contratos de 2 años es más, sumado al resto de jugadores. El rey de las excusas, la locomotora Báez por la venta de humo. Si llegamos a una copa sería un verdadero milagro. O sea, con el equipo limitado que tenemos, sí. Sí, sería o sea, un gran logro, un gran mérito, pero sí hay equipos más fuertes. Luis Cifuentes nos dice, felicitaciones por el programa, muchachos, haciendo un análisis del Aucas. El equipo que tenemos no alcanza para Libertadores, concuerdo. No nos hagamos ilusiones, roguemos una sudamericana. El equipo no tiene recambios, nos hace falta otro delantero. Me imagino que son dos delanteros. Ya, de acuerdo. O sea, porque con Gustavo Nakki, si es que el polaco se lesiona, chut. O sea, Gustavo Nakki, y por los costados viendo si es que por ahí hay una inspiración de Briones o el Negro Figueroa, pero sin delanteros es Yo creo imposible. que lo que nos urgía, en lugar de traer a Fontanini, lo que nos urgía era un lateral derecho, ¿no? Esa posición había que llenarla sí o sí, como sea, Sí, y no creo sí, que se sí, deba sí. improvisar en esa posición. Sí, Porque y ese bien era el. dices, bien dices, y se improvisa, ¿no? Porque ya hemos visto algunos partidos de Quiñones, improvisado por ese lado, y se ve completamente que no es su De fuerte Fichamino ese igual. lado. Santiago Chalco nos dice, para mí en el armaje el equipo y como bien el partido, Verón a momentos ocupaba el lugar de 9 y el man ha jugado muchos partidos en esa posición. Pienso que puede ser un recambio, pero Verón es un extremo, no es delantero. Entonces, he ahí el Claro. gran problema. O sea, ¿Y si hace gol. le pones a Verón de 9, a quién le pones en la posición de Verón? Exacto. Pablito Andrés Rocha, un gran saludo, Pablito, nos dice, el partido contra Guayaquil City esperemos sirva para que los refuerzos ganen confianza y ayuden al equipo, esperamos igual que Cano pueda recuperar su nivel que tenía antes de que se lesione. Ya queremos ver al equipo campeón para poder morir en paz. Saludos, buen programa, muchachos, un gran saludo, Pablito. Richard Sugillo nos dice, el mejor termómetro y saber para qué estamos en esta etapa sería jugar contra un equipo fuerte, Barcelona, Liga o Emelec, ahí veremos hasta dónde llegamos, en efecto. O sea, sí. Y finalmente Pablito nos dice, la Tuca cargaba a marca y le dejaba espacio libre al polaco. Esperamos que haya la posibilidad de revertir la situación. Muy difícil, la Tuca No, decidió ahorita no. la Tuca está molesto, o sea, por temas personales es mejor que se arregle con la Tuca y salga. O sea, la Y Tuca Daniel no Chedraui, va su a rendir como representante, tiene que dijo rendir. que Claro. evidentemente Daniel Chedraui, su representante, ha dicho claramente que están esperando finiquitar el contrato, pero no hay acuerdo aún. Entonces, creo que es imposible ya. Exactamente. Eso en cuanto al golpe de mesa, que finalmente no fue golpe de mesa, que ahora hablamos de la economía de guerra, muchachos, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Así es, Claro. y ya para ir cerrando este bloque de Fontanini y Verón, estas primeras impresiones, a simple vista puede ser auspicioso, ¿no? Este debut de Verón, si es que no vimos el partido o si es que vemos los números, es un debut auspicioso, debutar con un gol y con una asistencia Y con también, una ¿no? asistencia. Entonces, yo creo que, como decía un comentario por ahí, es un partido que sirve para ganar confianza, para entrar enchufados, metidos en el campeonato, que puede ayudar a motivarnos, ¿no? Para hacer las cosas bien esta temporada y nada, ¿no? Aquí no es que les echamos sal a Fontanini o Verón, desearles lo mejor, toda la buena vibra para ellos. Ojalá Verón sea el jugador que se espera arriba, ¿no? Con Víctor Figueroa y hasta ahora me pareció un debut presentable, ¿no? Siempre marcar va a ser importante y pulgar arriba para Verón en este partido. Para ser un jugador que viene con 3 partidos nada más en Paraguay, debut totalmente auspicioso, esperemos que sí, esperemos que se recupere el Verón del 2014 de la Copa Libertadores, que, o sea, si bien era alternante porque no era titular en el equipo de Bauza, pero al menos
jugaba. Entonces esperemos que sí sea. Igual, como dice el Andresín, no le echamos la sal, más bien al contrario, estamos comentando un poco sobre lo que vemos y los dos refuerzos que han llegado. Claro que sí, es el tema, ¿no? Estamos viendo, como bien lo dijimos nosotros y como bien dicen en los comentarios, Guayaquil City en la actualidad no es un termómetro para medir para qué están. Ya vienen dos partidos contra el Muchurruna que le goleó al Delfín, a uno de los campeones del campeonato ecuatoriano, 6-1, entonces viene también muy bien Muchurruna, y con Emelec, que es el actual finalista del campeonato nacional. Entonces vienen dos partidos duros que tenemos que ver cómo nos va. Más que todo en el tema defensivo, ¿no? Ver esa misma dupla Fontanini y Pizorno, a ver qué mismo están dando. Si no, tendrá que regresar Mina o Carabalí. Así es. ¿Qué onda? No hay más. ¿Qué se viene ahora? ¿Vemos el resumen del partido? Vamos con el resumen de los goles, sí, también. Justamente para analizar el partido que fue con Guayaquil City, que se desarmó completamente, que esperé, o sea, según parece, puede ser uno de los descendidos con el Olmedo. El Olmedo con sus problemas también, que me parece el candidato número uno. Por ahí también nuestra salvación, digamos. ¿Estamos ahí? ¿Se puede ver? Sí. Sí. Aquí vamos con el. Oh, no, qué posible. Creo que puse el partido de la Copa Sudamericana. La misión de la Sudamericana. Ahí sí, justo. Ahí está. Exactamente. Vamos ahí. Este es el primer gol. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Aucas es Gustavo Figueroa. ¿Qué es Gustavo Víctor, Figueroa? Es Víctor Figueroa. El primer gol, centro de negro, cabezazo de polaco para que entre Verón, que gana muy bien el espacio, ¿no? Muy bien, ¿no? Gana muy bien el espacio de creo que lo que más me gustó de este partido es que me parece a mí que ya podemos ver un Víctor Figueroa recuperado, ¿no? O sea, ya total, se lo había visto total. Un poco apagado en las últimas, en las anteriores fechas por el COVID y por molestias, secuelas de enfermedad, pero yo creo que hoy se lo vio muy bien, ¿no? Se lo vio totalmente recuperado y Fidrisewski también, me parece que fue aporte el tiempo que estuvo en la cancha, ¿no? Sí. Este pase que da aquí es espectacular, ¿no? De delantero de raza. Qué bestia, ¿no? ¿Sabes? La deja a Verón que prácticamente le ponga la cabeza nomás, no tenía que hacer nada más Verón ahí. Como yo decía justamente en mi Twitter personal, disfrutemos porque poco nos quedas del Negro Figueroa en Aucas y este tipo de pinceladas, ¿no? O sea, no digas. Creería que se retirara que... Este es un golazo del polaco, o sea, por la esa definición. Esa es una pintura, ¿no? Sí, la definición sí. De Fidrisewski es de lujo, ¿no? Despacio, la para. La mira ese remate totalmente. Y cómo se dice, no, la defensa de Guayaquil City le da todo el tiempo del mundo para ver dónde la va a guardar. Baja, el polaco. Ahí está. La detiene y la amaga y con esa sutileza, ¿no? Con esa precisión se da el lujo y el tiempo de mandarla a guardar. Un golazo de Fidrisewski. Para mí fue el gol más bonito del partido. Sí, exactamente. Sí, un golazo. Y el Guardiola ecuatoriano, como algunos audaces lo dicen, a puro Gavilán. ¿No? Qué venta de humo de Gavilanes también. Y es el saber de los directores técnicos. Sí, también. Aquí viene otro pase del Negro Figueroa para Briones. Qué claridad que tiene Figueroa, ¿no? Para filtrar pases. Es sí, impresionante la visión de juego de Figueroa. Tiene una visión de juego, o sea, tiene una vista 3D de todos sus compañeros, del adversario, que sabe dónde están y dónde poner. Este pase entre líneas es hermoso. Este pase entre líneas es hermoso. Bueno, este es el anterior de Briones. Este es el de Briones. Es un pase entre líneas. Es hermoso ese pase. Y un bonito. Disfruten a Víctor Figueroa, muchachos, mientras se pueda. Disfruten que nos queda Víctor poco. Figueroa.
vistiendo esta camiseta. Qué pase que da. Es impresionante lo de Figueroa. Es un pase que deja pagando a 6 jugadores de contrarios. Jugadores. Está increíble. Increíble. Y muy buena definición también de Cano, ¿no? Sí. Cano. Abrirse al portero. Buena definición. Así es. Vamos Cano, ahí. Cano, yo creo que ha hecho sus mejores partidos. Cano ha hecho sus mejores partidos contra Guayaquil City. Contra Guayaquil City, la ley del ex, como dirían. Sí, vamos con un par de comentarios. La gente se está sumando. ¿Dónde nos quedamos? En Keider Samir. ¿En cuál? Antes de entrar con el lindo análisis. Gustavo Naki debería jugar titular, juega muy bien el muchacho. Muy verde todavía, creería yo. Leo Revelo, un gran saludo, dice: hola amigos, vamos a terminar esta etapa novenos. Va ganando 9 de octubre, media temporada horrible del equipo, sí, o sea, para el olvido. Juan Carlos Maldonado, una pregunta bastante interesante. ¿Se acuerda alguien de ustedes cuál fue el último extranjero en Aucas que jugó por casi 3 temporadas como lo está haciendo el negro Figueroa? No, la verdad, ese era un punto que yo quería tocar de Figueroa y de lo que podamos disfrutar y del gran jugador que ha hecho y 3 temporadas, ¿no? Es impresionante y yo creo que todo es por la edad de Figueroa, porque Figueroa es un jugador de 37, 38 años. Si Figueroa tuviera 34 años, ya se lo hubieran llevado para el 2020, el 21 ya es peor. Se lo hubieran llevado hace rato, no hubiera aguantado. La ventaja que tenemos como auquistas es que Figueroa llegó grande y a pesar de que ha llegado grande en edad, ha rendido como nadie, como Cacheiro que tenía 18 años. Jamás en su vida soñará. Pero contestando a Juan Carlos Maldonado, creo que el último extranjero, no tanto 3 temporadas, pero quien sí estuvo como 2 fue Lauro Casal, que estuvo llegó en el 2013 y estuvo hasta el ascenso en 2014. En el 2015 tuvo poco, casi no tuvo oportunidades y por eso salió, pero digamos. Casal llegó en el 13, no creo que no llegó Casal en el 13. En el segundo semestre del 2013 llegó Casal. Llegó el 31 de diciembre del 2013, dice. Bueno, ahí sí creo que. Me dejó en 2014 y en 2015 se fue por oportunidades. Ese dato hay que confirmarlo, yo tengo mis dudas ahí. Pero sería como el último, porque Salaverry igual estuvo una temporada y media, Marcarié estuvo una temporada. Una. Sí, entonces es que solo ha sido una temporada o una temporada y media, o algunos media temporada. Y después hemos tenido a Cacheiro. Fernando Fernández. Sí, pero Fernando Fernández. Él es nacionalizado. Él no jugó como extranjero. Él es nacionalizado. Fernando Fernández, 2018. Ahora Frascarelli, 2020-21. Pues que también hemos tenido la suerte pero de tener. Sí, yo creo que Cacheiro es. Bonjour, gente así. No, pero como te digo, en el caso de Fernando Fernández y de este arquero Frascarelli, los manes ya no, o sea, no sé si les podemos contratar en este tema, porque dice extranjero, los manes jugaron con cupo de nacionalizado, entonces, claro. No, sí. Digamos, es un poco más complicado porque, ¿qué es lo que normalmente hace la administración o los dirigentes? Es, bueno, este extranjero no está rindiendo o no tuvo buenos partidos, chao Lola, o este extranjero está rindiendo y ya le están pagando más plata de en otro lado, no te podemos subir, chao Lola. Entonces, es muy buen aporte que está haciendo Juan Carlos. Creo que en el tema de extranjero, que ocupe cupo de extranjero, el negro es el que más tiempo ha durado de los 10, 15 últimos años. Vengo del futuro y Matías Cortave será ídolo y se quedará 5 temporadas en Aucas. Y te diremos selección. Sí, Figueroa es de edad, es netamente de edad. Si Figueroa tuviera 30 años, ya en la primera temporada se hubiera ido, se lo hubieran llevado, como ha sucedido, ¿no? Con cualquier otro jugador de Aucas que en medio de punta es imposible. Sergio López, es imposible retenerlo, ¿no? Es por la edad que Figueroa se ha quedado con nosotros. Veamos, claro, por ejemplo, el caso de jugadores medio destacados como Joao Rojas o como Preciado, que ni bien destacaron en este programa mismo lo dijo Antuña, lo dijo, o sea,
Yo quería quedarme, pero no quisieron pagar. O sea, no quisieron pagar. Tuvo que irse. O sea, y por ello siguió así, ¿no? Católica, preguntó Liga, pero por el tema de la edad, básicamente le dijeron que no. Repito, lo rechazó de Liga por el tema de la edad, pero realmente es por eso, ¿no? Así que disfrutemos, porque finalmente eso nos conviene a nosotros. Si a jugadores de medio pelo como Jairo Padilla se nos llevaron, pero si no, ¿qué podemos esperar de el caso más reciente? Sergio López me parece que es el ejemplo más claro de esto, ¿no? De que Aucas no puede retener jugadores de nivel. Sergio López se fue por una mejor oferta, no se pudo retener. Fue con una camisa de Aucas de 2010. Claro, exactamente, y yo creo que Figueroa, por las condiciones, por su edad, yo creo que le beneficiaría tanto a él como a Aucas terminar su carrera acá. Creo que sería una dupla espectacular, ¿no? Aucas y Figueroa, acabar su carrera aquí en el equipo, la gente lo quiere, rinde bien, no sabemos si se va a otro equipo y por ahí tengo una mala racha, por ahí no rinde igual, y por ahí, por su edad, se termina la carrera, ¿no? Yo creo que es un gana-gana. Y que termine poniendo los pollos del negro en un futuro lejano. No, serían los choris. En San Carlos. Los choris del negro serían, no. Wow. Ahí. Jason Tamayo, no sé si es en serio o si es así medio irónico, pero nos dice: Aucas campeón, Walker es el mejor presidente en la historia del club. Estamos octavos, pongan los pies sobre la tierra. Pero lo leemos. Mi detector de sarcasmo me dice que no. Richard Suquillo, aparte el gol de Cano aún no llena mis expectativas, entrega mal el balón, divide los pases, se le nota que quiere jugar, pero algo le falta. ¿Qué opinan? Creo que Cano sí le falta un poco, o sea, tiene chispazos, esa es la cosa con Cano. En el grupo de WhatsApp, que justo hablábamos de este tema, ¿no, Andresín? Justo hablábamos de esto, o sea. Sí, bueno, yo me esperaba de Cano lo que da Briones, por ejemplo. Briones sí ha sido una grata sorpresa. Eso esperaba yo de Cano, por ejemplo. El mismo Carrera también, Alex Carrera también fue una grata sorpresa. O sea, pero Cano como que... No, por ahí no, verdad. Pablito Rocha nos hace un aporte, nos dice: Enzo Rodríguez estuvo casi tres temporadas, gran jugador, también que de gana le dejaron ir, pero hay que recordar que casi una temporada entera pasó en lesionado. Claro, Enzo llegó en el 19. O 18, creo que fue. Enzo Rodríguez jugó el 19. En el 2018 llegó, porque en el 2017 Enzo Rodríguez era figura 2018, del equipo, jugó con nosotros 2018. El ascenso. 2018, 19 pasó lesionado y el 2020 estuvo media temporada. No, estuvo... el 19 ya marchó, creo yo. Uh-huh. Exactamente. Sí, a ver. Porque jugó en Enzo Rodríguez. 2018-2019 dice. 18 jugó Enzo Rodríguez, 2019 pasó lesionado y en el 2019 se fue para el Macará. Para el Macará, claro, y ahora volvió al técnico universitario. Exactamente. Y Jason Tamayo, bueno, ahí ya le entendí el mensaje: los jugadores no se van, los dirigentes los dejan ir. Walker solo busca recuperar su invención, que es el cuento que ya sabemos. Sí, o sea, hay que disfrutar el negro Figueroa, creo que está. Lo bueno es que está recuperado, porque sí, el COVID... de ahí también creo que tuvo una pequeña lesión y la sobrecarga de partidos sí creo que le afectó, que fue antes de la paralización que vimos un negro Figueroa total, o sea, que no estaba en el 100%, pero ahora creo que volvió y qué bueno, porque el equipo lo necesita, o sea, es el alma del equipo básicamente, quien dibuja, quien hace las jugadas, quien distribuye. Quizás con otro delantero más también podría ser un gran aporte, pero es lo que es, y al negro Figueroa le debemos que por lo menos el Aucas no está peleando zona de descenso. ¿Ustedes saben hasta cuándo tiene contrato el jugador Figueroa? Luis Ángel Soria nos pregunta, creo que es hasta este año, porque solo renovaron por un año. Este año nomás es. Así es. Sí, entonces. Por eso digo, deberían ya comenzar a trabajar en esa renovación, no siquiera un año más. Lo que yo digo siempre, Figueroa debería jugar en el Aucas hasta que él se sienta
en condiciones de jugar acá. Debería retirarse. Incluso me atrevería a lanzar así una pelotita. Sergio López es súper resistido en Barcelona. En Barcelona no, la hinchada barcelonista no lo quiere a Sergio López. Me atrevería a pedir su regreso incluso, porque con el Diego Figueroa, con Sergio López, entre los dos se entendían muy bien. Entonces, si es que quisieran hacer algo... Pero, ¿no? Pero dicen que va a regresar en 2023 con la camiseta que le dio Lopita. Hubiera sido una linda dupla de cinco, estoy viendo, con Tapiero y... Sí, hubiese sido Sergio López, ¿no? Tapiero más defensivo. Central, ¿no? Tapiero que es más defensivo. Y Sergio López que juega mucho para arriba, ¿no? Que tiene buen pie, que da pases, sí, que por ahí puede cortar un poco más de arriba. Hubiera sido chévere. Johnny, a veces, porque Johnny lo veo jugando de cinco, y a veces, puta, lo veo de delantero. Lo veo muy, muy arriba. O divide mucho la bola. Sí. Y creo que Johnny Quiñones. Es irregular, me parece. Yo más allá de la cantidad de goles que se puede sacar su mejor juego poniéndole como falso 9. Sí, yo lo probaría, ¿no? Ha demostrado que por ahí define mejor de lo que entrega pases y de lo que puede cortar también. Además que ya tenemos yo creo que regresa al reemplazante natural de N'Golo Kanté, Marquitos Olmedo ahí. Mauricio García nos dice: panas, con todo el respeto a la institución y a los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, ha tenido buenos jugadores, pero la dirigencia los ha dejado ir. ¿Sí? Saludos, esperemos mantener este juego. Es así, o sea, básicamente ha sido así. Hemos tenido grandes jugadores, pero temas de económicos, dirigenciales. Claro, es económico, netamente económico, ¿no? Hay que ser realistas y jamás, jamás se va a poder competir con una economía de Liga, Melec y Barcelona. Y Independiente del Valle también. Y ahorita Independiente. Jamás. Pero jamás. Yo creo que si es que se quiere un resultado deportivo, si es que ese es un objetivo del equipo que se plantea, hay que invertir, ¿no? Hay que retener a esos jugadores de jerarquía, porque esos son los que te ganan campeonatos, esos son los que te dan logros deportivos. O sea, no puedes experimentar cada año subiendo juveniles. Aparte de invertirlos, yo pienso que toca invertirlos bien, o sea, y ser sensatos, o sea, tener una idea de cómo hacer las inversiones y un esquema de juego. ¿Por qué digo esto? Por el ejemplo más reciente, Delfín. Delfín, cuando quedó campeón, no tenía una plantilla de varios millones de dólares como Barcelona, MLE y Liga en ese año. Pero ya venía manejando un esquema de juego durante algunos años atrás. O sea, traer extranjeros cumplidores, William Riveros, el mismo Sergio López, o sea, sin mucho cartel, pero cumplidores, o sea, que cumplan. Y aparte de eso, o sea, venía teniendo un esquema de juego, porque cuando se fue Octavio Zambrano y estaba de gerente deportivo Bustos, va a Bustos a hacer jugar él. ¿Por qué? Porque ya tenían un esquema de juego, o sea, ya sabían cómo fue. Y ese fue el gran finiquito de ese esquema, ¿no? Claro que pasa lo que siempre pasa, o la mayoría de veces pasa en el fútbol ecuatoriano, que logra llegar un equipo así al campeonato nacional, se desarma y no sabe cómo ya volverlo a mantener en ese nivel, sino que tiene que otra vez volverlo a armar desde abajo, es lo que le está pasando ahorita al Delfín. Tenemos ahí comentario de William Egas, nos dice: Figueroa con Aucas campeón, esperemos que sí. Eso digo, aunque sea de la Copa Ecuador, pero si es que el negro comanda ese equipo, aunque sea de la Copa Ecuador, se retira en hombros desde la caldera, pues, o sea, se convierte en ídolo. Y llevamos en hombros hasta los pollos del potro en San Carlos. Exactamente. Pasamos por el arbolito a los pollos del potro. Todos. Exactamente. Pablito Costa nos dice: saludos amigos, ya se extrañaba el fútbol y UHM, gracias Pablito. Gracias, ¿qué Pablito. Pasó con la salchipapa? Es que teníamos un concurso ahí por... Salchipapa. No regresó, pues, el salchipapa. No, pero ahí más bien, ya. Ya vamos a ver. No. Sorteamos la salchipapa con pronósticos para el próximo partido. El que acierte, ya. Ok. De una. Vamos ahí. UHM cumple, ya. Exactamente. Juan Carlos Maldonado nos dice: competir con la billetera hasta la misma Católica. Acuérdense quién está detrás de este equipo, pues. O sea, sí, hay que ser también cauto, ¿no? O sea, y eso que la misma Católica preguntó por el negro Figueroa también a inicios de año, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo al Sachi Escobar y a la Católica le metieron a Brian Sánchez, le metieron
Hay jugadores que no brillaron no entiendo. O sea, veamos este comentario de Leo Guerrero que me encanta. Me dice, la trama que se ve en Aucas da para una novela mexicana. Para los administradores no es prioridad ser campeones, están ahí para mostrar sus elementos y llenarse los bolsillos. La excusa de fin de año serán que están trabajando para el título y que los uniformes del presente campeonato quedaron bonitos. Ojalá recibamos ayuda divina para llegar a la Sudamericana, para fortalecer la economía del club, porque ya no contamos con el apoyo estatal, que es evidentemente no contamos con el apoyo estatal. Entonces, sí, o sea, es eso, o sea, hasta incluso, como decíamos, una clasificación a un torneo internacional permite tener presupuesto para el próximo año. La clasificación sudamericana, bien o mal, ayudó para la contratación de jugadores de este año. Entonces, o sea, hasta por temas económicos, claro, luchemos por ese objetivo, ¿no? Bestia, ¿no? Es increíble que ni así el Aucas, con Lenin de presidente, que con el desastre que pudo haber sido Lenin Moreno, no pudo conseguir una simple Copa de Libertadores, ¿no? Es increíble, o sea. Ahora, total, ya no hay ni el apoyo estatal, o sea, ya no hay esos auspicios. Eso es tema administrativo, netamente administrativo. Por el nombre del estadio, no se sabe. No se sabe, exactamente. Y el apoyo de CNT, de Banco del Pacífico, eso, ¿no? Eso debe no haber sido un dinero significativo, pues poner un nombre. Claro. Aquí vendría la tan famosa frase, ¿no? ¿Y dónde está la plata? ¿Y dónde está la plata? Por cierto, ahorita hablando de los jugadores vendidos. Ahorita hablando de los oficios, antes de que se me escape la idea, por cierto, nosotros como unos hinchas más también queríamos invitar a la gente, a los hinchas auquistas que tienen algún emprendimiento, algún los pollos del potro, algún local de comida, lo que sea. Y queremos también apoyarles a ustedes, así es que si tienen un emprendimiento que quisieran también promocionarse con nosotros, no duden en contactarnos, nos pueden escribir ahí por el Facebook, ahí por mensaje, nos avisan, nos ponemos de acuerdo y queremos también pautarles a ustedes, o sea, publicitarles también, y así nos damos la mano, pero invitamos también para que emprendimientos de hinchas auquistas también se promocionen aquí, que estamos para darnos la mano y que mejor ahí. Entonces ahí una pequeña cuñita. Juan Carlos Maldonado me dice, la Católica nos gabeló al Subaray justamente por el factor platas, pero... Más o menos, nomás era el Subaray. A mí no me dolió su salida, la verdad. No, a mí tampoco, la verdad. O sea, es figura en la Católica, pero más jugadores del Nacho Herrera. A mí más me duele la salida de Herrera que del Subaray. Sí, el chileno podía dar más. O sea, el chileno podía dar más. O sea, creo total. Que... Y en ese momento, incluso la salida de Sergio López fue más significativa. Sí. Esa sí, totalmente. Sí. Y eso digo, Sergio López se debe estar repitiendo porque realmente no es querido en Barcelona, la gente de la hinchada de Barcelona. Tanto, no, no creo que ni tanto se esté arrepintiendo, o sea, sería bonito llorar en un carrazo, ¿no? O sea, con la plata que está metiendo. Vamos, brother. O sea, y aparte que no está jugando con público, ¿quién le va a decir algo en el CES Sergio López? López está tranquilo. Está ganando su plata, y ya. Hasta claro. Hizo un gol en el anterior partido. No creo que se esté arrepintiendo. En serio, no creo que se esté arrepintiendo Sergio López. No creo. No creo tampoco, pero... Pero bueno. Pero bueno. Ya. Sigamos con el segmento histórico, Ñañito. Todo claro suyo. Claro que sí, claro que sí. Dentro de unos hinchas más, como ya lo hemos dicho, también es nuestro objetivo que la nueva generación que superemos, porque estamos mucha gente que hemos estado somos hinchas de Aucas bajo la herencia de nuestros familiares, nuestro abuelito, nuestro tío, nuestro papá. Pero también queremos que las nuevas generaciones que nos ven también conozcan la historia un poco, se sientan identificados con el equipo. Y más que nada queríamos lanzar y recordar al equipo fundador, ¿no? El equipo de 1945, aquel equipo histórico de nombres históricos también, así que queríamos hacer la mención justamente, recordar cómo nace el Aucas nace por iniciativa de Marius Bulhuis, ciudadano holandés, que era el gerente de las relaciones industriales de la Shell, afincada aquí en Ecuador, que estaba justamente haciendo exploraciones en el oriente. Entonces él quiso armar el mejor equipo del fútbol del Ecuador, se nutrió de jugadores del Titán, de Gladiador, del torneo de Pichincha, y decidieron fundar el
a Aucas de 1945. Se nutrió con jugadores, como digo, de Gladiador, del famoso Titán, que era el campeón de Pichincha en 1942. Entonces, digamos que Aucas hizo la Barcelona de ese entonces, porque empezó a contratar a jugadores de los diferentes equipos de Pichincha. Entonces, la inscripción del equipo surge el martes 6 de febrero de 1945, que hay que siempre guardarnos de esa fecha, que es la que hemos festejado, incluso antes de la pandemia, desde este mismo espacio, Pablito, Andresín, hemos festejado también, y tenía grandes jugadores. O sea, es el equipo, digamos, con el que nació, que el recordado pentacampeón de Pichincha, el pentacampeonato. Recordar nombres como Pancho López Campana, Jorge Sola, Luis Torres, Clemente Angulo, Luis Montenegro, César el Garnicazo Garnica, Carlos Garnica, Armando Zurita, Leonardo Andrade, Ángel Torres, Pedro Acevedo, Arturo Buitrón. El nombre de Pedro Acevedo me acuerdo porque hay, incluso en el CD donde están los temas musicales, mencionan los nombres de Pedro Acevedo, César Garnica, ahí jugadores como Chalmeta Naranjo, Guillermo Gavilanes, entre otros, ¿no? Entonces, ellos abrieron el camino al equipo y la época de gloria, digamos, de 1945 a 1952, que eran justamente, Aucas era la base de la selección de fútbol de Pichincha, logró el pentacampeonato. Entonces, recordar cómo surge, digamos, la etapa gloriosa, aquí justamente con la imagen en el Estadio del Arbolito. Ahí se puede ver el tan recordado Estadio del Arbolito, que muchos de nuestros tíos, abuelitos, papás, incluso estuvieron ahí, vieron el Aucas. Entonces, recordar cómo surgimos en 1945 y aquella foto histórica. Entonces, recordar siempre estos nombres, porque son quienes cimentaron, digamos, el origen de Aucas y cómo surge, ¿no? Cómo surge también, o sea, ya después conocimos. Más que todo, como bien dices, Ñaño, recordar estos nombres porque es el inicio de la idolatría o de la idiosincrasia de Sociedad Deportiva Aucas, ¿no? O sea, de la historia grande que cómo nace Sociedad Deportiva Aucas. Como bien dices, fue uno de los primeros equipos en pagar sueldo a los futbolistas. Es decir, o sea, haciendo ese paso de fútbol amateur a un poco ya el profesionalismo, claro que les pagaban porque les hacían contratos que trabajaban en la Shell. Pero ya viene eso, ¿no? Y es algo tan importante el tema de los títulos que, como decimos, o sea, para mí este año deberíamos ir sí o sí por la Copa Ecuador, porque crea eso, crea hinchada, crea emociones, crea vivencias. ¿Quién no ha contado, quién no sabe que el famoso Estadio del Arbolito era la casa de Sociedad Deportiva Aucas? ¿Cuántos no hemos hablado que cuando Sociedad Deportiva Aucas quede campeón del fútbol ecuatoriano, tenemos que ir al Parque del Arbolito a festejar allá y después a los Pollos del Porro? Así es. Entonces, así es. Esa es la historia, eso es lo que genera un campeonato Sociedad Deportiva Aucas. Exactamente. Entonces, tenemos que vivir eso. Sigamos, Yañito, por favor. Y claro, y el trasfondo de esto y la intención de esto es recordar estos nombres. Esperemos que en algún momento no estemos hablando ya de César Garnicazo. O sea, siempre recordarlos, siempre tenerlos presentes porque son. Pero, ¿por qué no luchar, recordar, qué sé yo, en generaciones, contarle de un Víctor Figueroa, de un polaco, por ejemplo, de un Steven Tapiero, que hayan conseguido un título? Entonces, es justamente ese, es la noción, recordar cómo surgimos, el equipo grande que éramos, y que tenemos que recobrar eso, recobrar esa grandeza, y que los nombres de los jugadores siempre se queden en la retina de los hinchas, el equipo 45 en la retina de quienes heredamos, y esperemos en algún momento también los jugadores actuales, el Negro Figueroa, que quede plasmado en las nuevas generaciones de hinchadas donquistas, que eso es lo que se hacía. Entonces, era justamente el respondo para esto. Claro, y es eso, ¿no? Tenemos que vivir también eso. Claro que no vivimos solo de la historia, ¿no? También tenemos que vivir del presente para conseguir también un futuro. Y deben hacer de eso de nosotros, de la hinchada. O sea, tenemos que saber que Aucas fue grande y sigue siendo grande por nosotros, por la hinchada. Y tenemos que estar aquí pendientes de nuestro equipo para tratar de colaborar en lo que más podamos y defenderlo. No estoy llamando a la violencia, quiero aclarar, Sí, es Pablo, para seguir. Dilo. Para seguir un poco en la línea de este del tema en el que estamos y tenemos aquí el escudo en pantalla,
Curioso escudo, ¿no? O sea, ahí hay ese vínculo con la Shell, hay esa influencia de los colores también, la concha y la tipografía me gusta mucho aquí, ¿no? Ese Aucas con la C más grande y me parece que eso se pudo haber retomado en un momento, ¿no? Para hacer, no sé, si alguna indumentaria o productos relacionados al equipo, pero me gusta esa tipografía, me gusta que podría ser un bonito logo también por ahí. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Imagínense una camiseta retro con este logo, o sea, hasta para recordar. Y yo me la compraría, o sea, como... Aquí tapando un tema tanto de la tipografía que menciona el Andresín, o sea, también es un tema de la historia del Aucas, ¿no? De que era un equipo fundado por la Shell, por dueños de la, bueno, trabajadores de la Shell. Y tú ves esa tipografía que tú bien indicas del nombre Aucas, es la tipografía normal, digamos así, o común que se ocupaba en ese tiempo para las gasolineras. No sé si has visto unos logos de las gasolineras, tenían similares. Entonces, casi también el tema de dónde sale, que es del equipo petrolero, ahora ex petrolero de Sociedad Deportiva Aucas. Interesante dato y claro, ¿no? Me parece que excelente esa iniciativa, si algún momento se da una camiseta retro con ese logotipo, estaría espectacular. Habría que pensarlo en algún rato. Y no solo camisetas también, sino dar paso a otros productos. O sea, el punto es mantener viva nuestra historia también y llamar e invitar también a los hinchas de Auquistas que también se sumen y que haya y construyan nuevos hinchas también. O sea, que mucha gente nueva se sume, que eso es también lo que... Que no pierda la hinchada. Vamos también con los comentarios. Andrés JF, un saludo mi pana, me dice, vamos Aucas, el viernes gana 2-0, está también participando ahí, pilas de esa salchipapa, pero bien, acierto en los pronósticos. ¿Qué tal vieron a Tapiero? Lo vi más concentrado en marcar el medio campo. También Tapiero se ha recuperado ya, porque sí tuvo un bajón bastante fuerte por el tema del COVID mismo, pero a Tapiero también ya lo vi más asentado. Miguel Ángel Buja dice, ¿qué tal el 3-0? Yo lo predije, esa es. Participe ahí, diga que cuánto quedamos contra el Mushuruna, mi pana Miguel Ángel, ahí de una. Leo Guerrero nos dice, ¿tienen conocimiento cómo está el tema de los juicios perdidos con Armilet y Gordón? Realmente no tenemos conocimiento, pero si es que por ahí, por si acaso, está nuestro buen amigo el loco Velasco, o están ahí y nos pueden dar una manito. Ustedes que tienen un conocimiento un poco más del tema jurídico. Lo último que se supo es que la deuda, el juicio de Armilet es legítimo y el de Gordón no. Entonces, lo último que se supo. Sí. No es tanto así, pero es lo que último que se supo. Exactamente. Alexander Muñoz, mi pana, nos dice, excelente carajo, recordar es volver a vivir un Aucas que nació grande y sigue siendo grande. Nada de Auquitas, Aucas campeón mundial del mundo. Esa es la actitud. Y nada de Auquita también. No, mentira. No, mentira. Sí, eso también hay que ir construyendo historia. Entonces, de eso también el trasfondo un poco. Oye, Ñaño, no sé si para el siguiente Aucas Retro le haces algo del super hiperclásico de la neblina. De acuerdo. Ya, sí. Ahí lo preparamos también para ir recordando un poco el superclásico que se ha venido de más a menos, pero que siempre es bueno recordar aquel partido histórico. Y la gente, dígalo. No tanto que por el tema del clásico, sino la historia, ¿no? De lo que me cuenta mi señor padre, que tumbaron las puertas para ingresar a ese partido. Se aglomeraban. No se vio mucho por la neblina, pero se tumbó las pruebas del Olímpico Atahualpa, si no estoy mal. Entonces, si la gente tiene historias de que alguien ha vivido, de algún familiar suyo, del clásico de la neblina, déjanos saber para ver si hablamos del siguiente UHM en Aucas Retro de ese clásico. Sí, y viene bien, o sea, recordar, porque hay que ser también sinceros, el fútbol capitalino en sí, el fútbol quiteño está en una etapa de vacas flacas, más allá de Liga Aucas, el mismo descenso del Nacional, el mismo descenso del Deportivo Quito, el Independiente del Valle, que no es netamente de la ciudad de Quito, es un equipo nuevo, es un equipo del Cantón Rumiñahui. Entonces creo que sí vale recordar también, porque el fútbol quiteño también ha venido de menos a más, ahí el predominio de los equipos de la costa, los equipos de Guayaquil. Entonces también sí es parte de
este tema también que ha venido de más a menos. Siguen, la gente también sigue comentando, dando sus pronósticos, vamos a estar ahí pendientes. Nos dice Luis Fer Romero, póngale ahí Andresín. Vamos, Aucas, el viernes gana 3-1, pilas de salchipapa, de una, y ya. Richard Suquido nos dice, ganamos 3-1 contra Mushurruna. Y Miguel Ángel Albuca, que ya acertó el pronóstico con Guayaquil City, nos dice Aucas 4, Mushurruna 1. Y contra Mushurruna, Santiago Chalco nos dice, contra Mushurruna se viene un partido interesante, yo también concuerdo, el Mushurruna juega bien, 2-1 gana el Aucas. Entonces ahí vamos anotando. Ah, nos hace una acotación Miguel Ángel, en el Clásico La Neblina estuvieron más de 45,000 personas en el estadio. Vamos a hablar del Clásico La Neblina, si tienen más datos, ahí escríbanos. Exactamente. Y para ir cerrando también un poco, vamos con nuestros pronósticos, como es habitual. Antes de eso, yo tengo una duda. Sí, en año se estará anotando los nombres y los pronósticos de la gente para la salchipapa. Sí. Ya le tomé captura de pantalla. Ya, verdad es que han, en su, ya, máquina, ya en su máquina de escribir invisible está anotando. Exactamente. No, sí los tenemos en cuenta. Ya, Andresín, su pronóstico para esa super salchipapa. Pero van a pagar primero. Claro, sí. Es más, ya estamos vacunados, así que ya podemos ahí hacernos presentes. Tenemos que ver una salchipapa bien chancrosa, pero. Vamos ahí. Pollo del potro. Sí, puede ser. Tenemos que planear, pero que baba. Sí. Pronóstico, yo digo que ganamos 2-1. 2-1. Perfecto. Gol. ¿Te animas a decir goles de quién? ¿O el primer gol de quién? Diría uno de Fidrisewski y otro de Figueroa. Ya. Ñañito. Yo también voy por el 2-1, hay que aprovechar que Mushurruna perdió Bauman primero, y también que no tiene a Richard Adel, el haitiano que está ahorita justamente jugando la Copa de Oro con la selección de Haití, que ya es una gran ventaja, porque Richard Adel es medio equipo el Mushurruna, entonces yo creo que un 2-1. Pero ahí está Luchito Romero. Ya, eso iba a decir, yo siempre que juega Luchito Romero, contra el Aucas juega mal, Luchito Romero la pasa mal contra el Aucas. Sí, para nosotros que fue Romero ese partido. Exactamente, y Richard Adé en cambio no está, entonces creo que sí, 2-1. Me atrevo a decir goles del polaco y de... puede ser también de Briones. Este tocayo ya está mandándose la suya ya, 5-1, dice, habla. 5-1, dice Pablito. Pasó por aquí el optimista Pizorno y dijo que va. ¿Qué optimista, Pablito? Las expectativas muy altas. Pero hablando de ese tema de Bauman... aún así, sin contar con su delantero que está yéndole bien en Independiente, le metió 6 goles al Manta, ¿no? El Delfín. Y el Delfín tampoco es cualquier hijo del vecino. Sí. O sea, pero sí le tengo confianza. Sí le podemos plantear a mucho Runo. Yo digo que en ese partido va a haber bastantes goles. Yo digo que ganamos un 4-3. Yo creo que Aucas debería trabajar en su parte defensiva, sería un puro gigante para que la defensa se consolide, salir con el arco en cero también. Sería muy importante. Sí. Evitar eso de que los partidos de Aucas siempre hacen goles, o sea, siempre hay goles, los nuestros y los que nos hacen, entonces sí sería bueno, al menos por temas de gol diferencia, ¿no? Luis Ángel Soya nos hace una acotación también del superclásico, nos dice, y estábamos jugando en la Serie B en ese superclásico, entonces vamos anotando, hablaremos del clásico. No se supone que no había Serie B en ese tiempo y era el ascenso. El ascenso, o sea, no había Serie B como tal, pero era el ascenso, y claro, sí estábamos Aucas y Liga en el 73, superclásico estábamos en el ascenso, claro, porque de ahí Liga creo que subió y fue campeón, alguna cosa así, pero sí, el 73 fue. Entonces ahí vamos anotando también los pronósticos, no se preocupen, el que acierte, pilas ahí, la próxima semana estaremos ahí cumpliendo la tan ansiada salchipapa. Vamos a hacerla. Pero ¿hasta cuándo pueden mandar sus pronósticos, pues, Ñañito?
Pues tomamos en cuenta los pronósticos de ahora y también nos pueden mandar sus pronósticos a la página de Facebook o al Twitter hasta el día, si el partido es viernes, hasta el día jueves. Nos pueden mandar sus Hasta el día pronósticos. jueves, 12 de la noche. 12 de la A noche. las 12 y Los un minuto pronósticos. no será aceptado. Exactamente. Ojo, ojo. Exactamente. Juan Carlos Maldonado nos hace una acotación justamente por el partido con Muchurruna. Dice: estuve viendo el partido del Delfín versus el Muchurruna y ese delantero colombiano hay que tenerle mucho cuidado. Pilas, es muy buen jugador. Sí, no se me escapa el nombre, no, ¿cómo se llama? Hizo 4 goles, no me acuerdo el nombre, pero hizo 4 goles. Sí, es bueno, es bueno. Entonces, sí, hay que tener Y, o es un sea, es como partido. patriota de Byron Castillo, dicen ustedes. Claro. Es que usted todavía vive en la Gran Colombia, ¿no? Por eso Claro, viene su uno, la comentario. patria grande, uno es de la patria grande, ya sabes. En la patria grande ahí. Y Yo no sé compatriota de eso. del recordado Piripi Osma también. Claro, Oye, si ya está en el el América y Pipe se lo lleva Segura, Sammy, hágase. grandes, grandes colombianos que empezó. Y si es que ya están en la América, está así de cerca, chuta, cuidado, también regresa por tercera No, ocasión el Piripi Osma a Lucas. lo que más me duele del regreso del Piripi Osma a la América, bueno, no, al fútbol ecuatoriano, más que directamente a la América, no es que esté tan cerca de su sede deportiva Aucas porque puede que llegue, sino que se le lleva a Sammy, al técnico del Aucas femenino. O sea, Claro. y el pana sí era bueno, ¿para qué? Sí. Buen técnico, buen técnico. Sí, sí, Cierto, sí. pero hay una falta, me parece que también de parte de él una falta de compromiso también que se haya ido así, ¿no? Porque Sí, totalmente. yo también es que es Yo crecimiento lo veía, profesional, creo, para el PAN. sí, total, es mucho mejor poder dirigir Serie B, un equipo masculino, es viendo que es más importante, ¿no? El fútbol profesional masculino que femenino, en esa Lamentablemente. lógica, pero sí, ¿no? Ahí yo me veía mucho a Sami Arisa en redes sociales, hablando del proyecto, que el proyecto Aucas, que tanta Ajá. vaina, Y de para de repente. buenas a primeras dejar votando así. O sea, de parte de él, de lo profesional, chévere, ¿no? Ojalá le vaya bien, Claro. pero también es complicado, ¿no? Es una decisión difícil cuando uno acepta sus proyectos deportivos irse así. Y es así, claro, y después de que le Miguel estaba diciendo Ángel ahí con Samsung. Ramírez, por ejemplo, nos podría explicar un poco mejor este tema. Ismael Rescalvo, igual. Los hermanos Ismael Rescalvo, dije. Rescalvo, nos podrían explicar un poco mejor este Exactamente. fenómeno. Pero Y bueno, eso sería, muchachos, para ir señores, cerrando ya este vamos UHM de cerrando. Claro que regreso. sí. Estuvo Qué muy bueno el gusto, qué gusto ha programa. sido conversar con ustedes en casa nuevamente. Qué alegría estar de vuelta, muchachos, Bienvenido Andrés, de vuelta. comentando esto que nos hace sufrir tanto, pero a la vez nos divierte un poco, nos desestresa. Una tarde de fútbol, ver el Aucas con una cerveza. Qué placeres de la vida, muchachos. Esperemos que así sea el viernes. Y más si se gana al clásico rival, el Muchurruna, nuestro Al Muchurruna. tan famoso hermano de clásico. patria. A Aquel la es fue bestia negra. gallerito, aquel fue La el bestia viernes. negra, ¿no? A ver, les confirmo. Entendería que es en la noche. Ya les confirmo, denme un segundo. Ah, no, pues si es que es en. Sí. Aucas Muchurruna, 7 de la noche. Sí. En el Bellavista. No, no, Ah, no, en no, la es quinta en de el los cuatro acá locales. en el sur. Sí. Ya. Entonces, 7 de la noche. Aucas Puede Muchurruna. ser No se vayan, no se vayan, dice Juan Carlos Calderón. No se va. Bueno, el señor Román, Regresaremos el man, siguiente lunes. tiene que ir a ver Pasión de Gavilanes del señor Román, así deje de No, 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 pajarito ¿cómo es? ahí. No, doctor Milagro. A ver si es que por ahí nos cuadramos y vamos a ver el partido por ahí, muchachos, y estarán atentos a nuestras redes para decirles dónde van a estar ubicados para La ver si es que cae también ubicación, la la gente que quiera ubicación. caer. Con carnet de vacunación, todo, todo, cualquier Exacto. cosa, ya sabes. La gente que no esté vacunada, por favor, Vaya y abstenerse. vacúnese. No, vaya y vacúnese. Si tiene Vaya la vacúnese y ahí oportunidad de sí. vacunarse, Ahí vaya sí. y vacúnese. Exacto. Aquí hay Dicen, otro. saludos, Adrián Musa nos dice saludos, Aucas gana 2-0, ojalá se mantenga el arco en cero, le vendría bien la motivación al equipo. Con el nuevo look de Frascarelli esperemos que sí se mantenga el arco en cero. La Así verdad que es, así sea, es. esa sea la cábala, la verdad. Si saca esos 2 siguientes partidos de Frascaría y el arco en cero, toda la defensa de Sociedad Deportiva Aucas debería raparse. Sí,
raparse de una vez ya. Como el jefe, como Don Dani, siguiendo el ejemplo de Dani. Sí. Es el caso contrario de Sansón, dice usted. O sea, hay que ahorita rapar, sí. si vemos de espaldas a Danny Walker y a Flascarelli, no los podríamos reconocer, no sabríamos cuáles son. Ojalá no nos toque vivir esa situación confusa algún momento, pero... Una situación incómoda ahí. Claro. Bueno, muchachos, vamos cerrando la transmisión, qué gusto. Perfecto, señores, muy buen programa, me agradó volverles a este espacio, y era justo y necesario. Teníamos que hablar de Sociedad Deportiva Aucas, nos fue bien, 3-0. Vámonos despidiendo de este programa. Andresín, ¿qué te pareció? ¿Qué tal tu regreso? ¿Cómo sentiste a la gente? Oh, muy, muy divertido, ¿no? Siempre es grato conversar con ustedes, leer los comentarios de la gente, y más cuando el Aucas gana, ¿no? Con un marcador amplio, como ese 3-0, comienzo de etapa, nuevas expectativas, a pesar de que a lo mejor como cada año terminamos comiéndonos mierda, siempre es bueno tener expectativas, siempre es bueno ser como el optimista Pisorno y ahí por ahí estar optimistas también. Y qué bueno, claro, ¿no? Qué gusto compartir y vamos ahí con todo, hay mucha runa. Claro que sí, y como bien dices, ¿no? Tal vez al final de año nos terminemos comiendo mierda, pero esperemos que este fin de semana uno de la gente que está comentando con el resultado se coma una salchipapa. Ya lo ofreció el ñañito, así que vamos a cumplirlo y vamos a ir tomando, ya saben, hasta el jueves 12 de la noche pueden participar con el pronóstico por la salchipapa de UHM. Ñañito, ¿qué opinas de esa salchipapa? Sí, bueno, vamos anotando ahí, dice Mauricio García, 4-1, pilas con el Mushroom el primer tiempo, esperemos también a tomar la palabra. Luis Ferromero nos dice gracias por el programa, buena noche muchachos, a ti Luis, gracias, y a toda la gente que estuvo ahí. Gracias por seguirnos, ya saben, volvimos al horario habitual de cada lunes a las 8 de la noche, ya saben, cuéntenle a sus amigos auquistas, compartan, difundan el video para que lleguemos a más personas. Tomen la palabra, quien acierte el resultado, estaremos sorteando ahí cómo sortearemos y la próxima semana estaremos cumpliendo ahí la fotito respectiva también. Agradecerles siempre por el aguante, por confiar en nosotros, como nos habían dicho, ustedes son el programa que habla siempre con la verdad, que siempre están ahí, entonces gracias por esa confianza, así que ya saben, y no se olviden, estaremos ahí con el hilo del día viernes, después del post partido. Estaremos ahí también con el reprise en YouTube el día jueves, si es que no pudieron ver esto, estamos también en YouTube. Así que ya saben, y gracias por el aguante que nos hacen siempre. Y Andresín, gracias nuevamente por estar ahí, y en homenaje a su tío, ya sabe, el programa. Gracias muchachos, muchas gracias. Claro que sí. Como tal vez nos supieron, este programa es en homenaje a Luis Padilla, el señor tío de Andresín, de Andrés Sánchez. Toda la fuerza, ñaño, estamos aquí para colectarte de todo lo que se pueda. Y bueno, vamos a seguir viendo esta pasión que te dejó tu tío con nosotros, que somos tus hermanos, no tal vez de sangre, sino de Sociedad Deportiva Aucas, que tal vez puede ser un poco peor, pero bueno, ahí estamos. Hermanos de streaming. Eso. así es, muchachos. Gracias por sus palabras. Sí, este programa es en homenaje a la persona que me inculcó este sentimiento, ¿no? Que llevamos todos acá de Aucas. Y nada, ¿no? Aquí seguiremos y a donde vaya el Aucas, ahí estaremos. Perfecto, igual. Muchas gracias, señores. Gracias por compartir. Andresín, Ñaño, gracias por estar aquí. Gracias por ser nuestros hermanos de streaming. Gracias a la gente que compartió con nosotros. Sigan comentando tanto en Facebook como en Twitter con sus pronósticos. Este fin de semana vamos a ver el tema de la salchipapa. Para quien gane, si gana más de uno, vamos a sortear o ahí vemos qué nos inventamos. Pero que va la salchipapa, va la salchipapa. Y muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes y estemos pendientes. Esto fue UHM. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Chao.